estamos en alquiler de eventos, en comida. Pareja trans impedida de casarse en Venezuela. Celebrar la boda directamente. Exacto, perfecto. Terminamos comiéndonos la comida nosotros en mi casa. Fernando Machado y Dayan Rodríguez, una pareja trans que viajó hasta Venezuela para casarse y lastimosamente no lo pudieron hacer. Se quedaron, miren, con toda la fiesta armada. Priscila Tomalá conoció este caso y ella nos tiene la exclusiva, así que póngale atención. Póngale play a la nota. Sí, terrible. A través de una nota les dimos a conocer una noticia que conmocionó a la sociedad. Se trata de la pareja de trans conformada por Dayan Rodríguez y Fernando Machado. Bueno, que estoy embarazado. La primera con quien cuento siempre es con mi mamá y le mandé la foto. Y bueno, su respuesta fue excelente. La llamé, empezamos a llorar también los dos de alegría. Fue, no, fue súper lindo. Ellos anunciaron al mundo que se aman y que fruto de este amor nacería un hijo. El tiempo transcurrió y ellos querían cristalizar su sueño a través del matrimonio ante la ley del hombre. Por eso viajaron al país natal de Fernando. En Venezuela presentaron toda su documentación, pero ellos aseveran que fueron discriminados por ser trans y no se pudieron casar. Bueno, principalmente fuimos a casarnos, ¿no? Y ya el segundo sería que ella conociera a mi familia, vacacionáramos, pero con todo este problema no nos dio tiempo de hacer más nada que intentar el primero, o sea, casarnos. ¿Y qué pasó en el momento que ustedes fueron al registro civil de allá de Venezuela? Recibieron otros documentos con anticipación. El problema fue que cuando ya nos vi en persona, yo que supuestamente soy varona, no era varón, sino era femenina, y él que es un hembro, no era hembro, sino era masculino. Entonces, el prejuicio de ella entonces empezó a navegar, a pedirnos documentos que sí teníamos en ese momento, pero que al final, como le presentamos todos los documentos que nos pedía, dijo... No, tengo que consultar al CNE. Mandó la consulta al CNE, se prolongó, nos hicieron una pesadilla. Al final nunca nos casaron. Nos discriminaron. Nosotros presentamos una queja legal. Salió en el diario Nacional de Venezuela, que es el Nacional, valga la redundancia, es uno de los diarios más leídos. Ellos se quedaron vestidos y alborotados porque ya tenían separado hasta un lugar de eventos para celebrar a lo grande lo que sería su matrimonio. Gastamos en pasaje, gastamos en alquiler de evento, en comida, cosas que ya teníamos preparadas. Para celebrar la boda directamente. Exacto. Eso es correcto. Terminamos comiéndonos la comida nosotros en mi casa. Así fueron las cosas. Y bueno, queda claro que justamente nosotros aquí en Ecuador nos podemos casar. Pero el tema es que yo he hecho un compromiso con la comunidad LGBT. Hasta que no se consiga el matrimonio homosexual en Ecuador, no voy a acceder al matrimonio, a pesar de que puedo hacerlo. Entonces, esos fueron los motivos también por los cuales nosotros decidimos irnos a casar a Venezuela. Fernando ya tiene 7 meses de gestación y tendrá un varón. Está creciendo, pero te veo diferente desde la última vez que te vi. Me alegra mucho. ¿Cuántos meses ya de gestación tienes? La semana que viene tengo 7 meses exactos. Ay, Jesús, de la ceja al ojo. ¿Van a ser aquí, allá? ¿Cómo van a ser? Aquí en Ecuador. Ahora vamos con todo. Priscila Tomalá.